Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a estar recreando una obra de William Waterhouse que se llama The Soul of a Rose. ¡Ay, ay, ay! Esta obra la quise hacer por una amiguita que le gusta mucho este pintor y me había dicho desde cuando, así como, ¡ay, deberías de recrear una pintura y hacerla en tu estilo y no sé qué! Así que el día de hoy le hice caso a Chris. Hola Chris, te quiero mucho. Y pues ya. La estaba haciendo yo aquí. Escogí hacerla en el iPad porque para mí era más fácil. Por si me equivocaba en algo, pues ya, ¿no? Hay que aprovechar las ventajas de lo digital. Y una vez que ya tenía hecho el boceto, pues ya lo pasé a una hojita para acuarela de algodón y pues aquí está, la magia de la edición cortó horas de trabajo. Pero bueno, ya que tengo esto, lo estoy montando en mi tablita de acrílico. Siempre me preguntan que qué es, en dónde lo monto. Entonces es una tablita de acrílico. Yo se la pedí a mi tío porque él trabaja con estos materiales, entonces, pero supongo que ustedes van a un lugar donde hay acrílico, pues nada más les dicen córtame de tanto por tanto y ya estuvo. Y bueno, pues aquí estamos abriendo los wash que me mandó ArtStation. Hoy vamos a estar hablando de estos washes que, ay amigos, me los mandaron yo creo que ya desde hace un mes. O no, yo creo que sí, ya cumplieron el mes o 3 semanas, ay no me acuerdo. Pero ay, yo estaba muy emocionada, amigos, porque pues estos colores de este set que trae son muy pastelosos. O sea, no son tan pastelosos, pues, porque ya los vieron a la hora de que hicimos el unboxing. Pero sí siento que justo esta paleta trae un poquito más de pasteles y yo los amé mucho, pero ahorita les cuento. Antes que nada les quiero comentar de que esta pintura la voy a recrear, pero como ya les había dicho, a mi estilo, y eso quiere decir que también con los colores que yo utilizo. Y en este caso, si ustedes ven la obra original, son como muy cálidos y yo lo voy a hacer un poco más frío. Por eso puse mi base azulita, que es muy tenue la verdad. Ya cuando se seca podrán ver que es muy tenue y pues no se ve mucho, ¿verdad? Pero bueno, les quería aclarar antes de cualquier cosa el por qué. Ahorita ya vamos a estar hablando de los wash y amigos, tengo mucho que decir. Que luego me ponen en los comentarios también sus dudas, opiniones, y aquí voy a contestar algunas.
Este paquete que me enviaron los chicos de ArtStation es el set H. Trae 43 colores, 37 son de 80 mililitros y 6, como pudieron haber visto al principio, son de 40 mililitros. O sea, son bebecitos. Pero aún así traen un buen. Esto también creo que nunca les había comentado en otros unboxings que estos materiales no son tóxicos, porque hay gente que sí le importa mucho que pues obviamente sea ecológico y no tóxico. y a mí se me había pasado comentarles eso, porque algunos sí me hacían esta pregunta, otros no, pero bueno, yo creo que es muy importante si se lo quieren regalar a niños que pues luego se meten todo a la boca, ¿no? Y es pegriloso, entonces, bueno, pues este se supone que no es tóxico. Así que también estuve leyendo que esta pintura cuando se seca no se agrieta ni se desmorona ni nada. Solo que, no les voy a mentir, cuando se seca sí se siente como muy seco. O sea, a pesar de que los colores quedan muy brillantes, si ustedes le pasan la mano, que no es recomendable porque si en dado caso que a ustedes les sude la mano o así, pues lo van a manchar. Pero cuando uno está pintando o ya está quitando como la cinta, si llegas a frotar tu manita o así, se siente seco. No está suave. Pero es algo que sí tengo que mencionar. Aquí menciona, o sea, cuando busqué sobre estos Milla, que traen pigmento de alta calidad. Y eso fue un tema, amigos, en otros unboxing que he hecho, porque hay gente que llega y me dijo así como, no, eso no es profesional, bla, bla, bla. Y es como de, o sea, pues hay que ver también el costo. O sea, es algo que yo siempre les he dicho. O sea, e igual, si ustedes quieren cuidar esa parte, o sea, de que sea súper profesional y súper así de que tengan validado casi casi, pues cómprense los Holbein o los Winsor & Newton o los Schmincke, que esos sí son de grado profesional. Estos creo yo que quedan muy bien para estudiante e incluso profesional. O sea, ustedes solamente a la hora de que terminan su obra pueden echarle una laca, que es para proteger toda la obra. Y ya está. Sobre todo con estos, que sobre todo aquí la página dice que es pigmento de alta calidad, al igual que los otros que trae 70 colores, que ese también dice que es como premium, creo. Yo siento que estos washes tienen una opinión dividida, porque hay gente que dice que no le gusta, que está muy feo, que a la hora que pintan se siente así como todo. Y fíjense que yo ya probando los Milla, los chiquitos, comparado con los rosas y los azules, que eso sí no te dicen que son de gama alta o profesional, sí se sienten diferentes, sí se sienten más como si fuera plastiquito. Y en los unboxings que yo he hecho de esos, sí les he comentado que sí tiene esa textura como plasticosa. Y estos no. O sea, tanto los negros como este. Bueno, los negros de 70 colores, porque hay otro paquete que no es profesional, pero hay otro que sí, que es el que tiene 70 colores, que es uno que ya también le hicimos el unboxing. Ahí también les menciono que la textura ya es diferente. Ya no se siente como tan plasticosa. A mi punto de vista, siento que se mezclan mucho mejor y no hay tanto show a la hora de ponerlo, a la hora de que tú haces la pincelada y se queda como transparentoso. Estos siento que sí tienen muy buena cobertura, pero algo que me pasó, no sé si fue porque en los días que lo estuve utilizando hizo mucho calor y se me secaban súper rápido y era así como de ¡ah! Y no me suelen secar tan rápido los wash, así que tengo que probarlos días que no esté tan caluroso, o no sé si estos en general se sequen muy rápido. Bueno, amigos, contándoles un poco más ya de este set, quiero decirles que creo que ha sido de mis favoritos
porque tienen unos colores que sí son más pastelosos. No creo que sea una paleta que sea exclusivamente pastelosa, pero sí trae unos colores como morados, lilas, rosas, azulitos, que se van a un tono más grisáceo, lo cual a mí me fascina porque sí me gustan los colores vívidos, pero me gustan un poco más apagados, lo cual esta paleta me lo dio sin que yo tuviera que usar tantísimo blanco. También trae otros pigmentos con los que ustedes pueden mezclar y llegar a tonos más oscuros o más intensos. Creo que es una paleta muy completa. Creo que de los sets que me han mandado, creo que este ha sido uno de los mejores. Pero claro, si yo pongo uno de los mejores, creo que sería obviamente el de 70 colores. Porque ahí ya, pues uno puede agarrar el color ya mezclado, ya hecho y lo utiliza. Que creo que esa es la ventaja de tener estos, este tipo de sets, ¿no? Y otra cosa que también es un tema controversial: el precio, la calidad, bla, bla, bla. Porque como lo repito, nunca falta quien te diga así de, pero esos no son profesionales, ni. Y digo, miren, este set en ArtStation lo consiguen a 2.500 pesos. Si yo comparo, por ejemplo, con los Holbein, me compré un set hace tiempo, que también hicimos un unboxing, que fue de 12 colores. Fue el set de primavera. Y cada tubito trae 15 mililitros. Y este trae 80 mililitros. Entonces, para quien quiera experimentar, para alguien que quiera estar pintando y pintando, pues creo que este set le conviene porque son más colores, que van de 43 colores a 12 colores. Pues el chiste es de que ustedes sean felices con lo que compren. O sea, no importa. Si ustedes se quieren comprar el de Holbein y decir, tengo mi estuche Holbein y no sé qué, pues cómprenselo, no hay problema. Pero yo creo que hay gente que también quiere pues más opciones, así que pues este es algo que ya he probado, yo pues se lo recomiendo. Ustedes ya lo están viendo aquí, o sea, tampoco es como que yo les mienta en cómo es el resultado y cómo queda y cómo se ve, así que pues nada, para eso me envían cositas para que yo los pruebe, haga videos, ustedes lo vean. A quienes les guste, pues lo van a comprar. Y a quienes no, pues no lo compren. Tampoco es manda. Y pues nada, amigos, eso es lo que tengo que decir acerca de este set. Ahora, unos tips, o no sé si decir tips, pero es algo que yo hago y que quizás a ustedes también les pueda ayudar. Algo que no me gusta para nada de este set, de los sets grandes en general, es que no los puedes llevar, o sea, no los puedes transportar, porque son enormes y son muy pesados. Entonces, justo también hay que comprar como unas cajitas para ponerlas, pero el cuidado de este wash siento que es muy quisquilloso, porque siempre les digo que usen agua destilada, ni siquiera agua potable. Porque luego trae cositas. Y eso, miren, yo ya se los he dicho en otros videos que se me han echado a perder. Y pues no está padre. Entonces, pues un tip es que usen agua destilada. Otra cosa es de que, como vieron al principio, yo con una palita, ni siquiera con mi pincel lleno de agua, no, no, no. Una palita, una espátula, agarran su pintura y lo pasan a su godete o a la paleta que lo quieran transportar o así, precisamente para que no contaminen las charolitas, ¿verdad? Así que eso es algo que sí les recomiendo, es algo que ustedes a lo mejor van a estar viendo con gente que dibuje o más bien que pinte con estas cosas, porque algo que sí es muy tedioso, pues es el cuidado y el uso. Esa es la manera en la que los pueden cuidar. Así que, pues, esas son mis recomendaciones. Espero que les haya gustado el video, el unboxing, la pinturita. A mí me gustó mucho la pintura, cómo quedó, sobre todo porque la batita yo se la empecé a poner como colores justamente muy pasteles,
muy, muy azulescos, muy morados, muy rosas y me gustó mucho. Así que espero que a ustedes también les haya gustado. Cualquier cosa, ya saben, aquí coméntenme. Les voy a dejar las redes de ArtStation por si quieren ver qué materiales tienen, cuáles les gusten o no les gusten. Justo ahorita acaban también de meter como más material y ya están también manejando plumones, colores, que ay, se antojan un buen, amigos. Pero bueno, ustedes ya échense el chapuzón ahí en sus redes y vean pues si les conviene, si no les conviene y o si no, pues nada más pasen a ver y ya, punto final. Así que pues nada, amigos, muchas gracias por acompañarme. Los quiero mucho y pues aquí coméntenme qué les pareció, si ya han utilizado esto o no. De todos modos, aquí los leo y si me quieren sugerir pues más temas de videos, pues aquí los leo. Ya voy.